Bueno, primero, Manu, cuéntanos un poco cómo está la enfermería después de las lesiones de Alex y de Javi Borrego y cómo si eso afecta mucho a la planificación que tú tenías pensado para el partido. Bueno, a ver, la enfermería está más llena que de costumbre, eso es evidente. Y no nos gusta, pero bueno, como dice el domingo, son cosas del fútbol, cosas que hay que asumir y que hay que tomarlas con naturalidad. Y bueno, ahora mismo pues es el momento quizá pues de confiar más todavía si cabe en la plantilla. Hoy han subido 5 chicos del juvenil a echarnos una mano en entrenamiento, con lo cual tenemos gente de sobra, ¿no? Gente suficiente para cubrir esas bajas, y lo único pues es lamentar que estén en ese periodo ahora de lesión y esperar que tanto los dos que han caído esta semana, como si no es que cayó hace varias, como Diego, que cayó en Júpiter Lorenz en ese partido de liga que nos dio el ascenso, pues se recuperen a nuestro equipo. ¿No se va a forzar con Simanowski? No. Sima está entrenando bien, está haciendo parte con el grupo, parte al margen, pero no va a llegar al partido esta semana. Cuéntanos un poco, ¿cómo esperas el partido de este domingo? Pues un rival que encaja muy pocos goles, recibe también muy poquitos goles en contra, un equipo bien trabajado, bien ordenado, un equipo que domina prácticamente todos los encuentros en los que juega, y los que no domina pues se sabe ordenar por detrás del balón, sabe juntarse y concede muy pocas ocasiones. Sobre todo destacaría eso, es un equipo que concede muy poco, y sí que es cierto que por lo menos en los partidos que hemos visto sí que le ha costado quizá generar suficientes ocasiones como para hacerse merecedor, ¿no? de ganar partidos, pero también es cierto que ha habido algún encuentro que ha sido quizá penalizado, ¿no? Por esa falta de gol y nos ha llevado los puntos, o nos ha llevado al menos un punto, como le pasó el día del Marino Luan, que yo creo que mereció más, y que bueno, que está en una posición ahora mismo buena en la tabla, y de esos equipos que yo creo que poco a poco, según vaya pasando la temporada, pues irán escalando posiciones y estarán arriba. ¿Las ausencias te van a obligar a modificar algo de tu idea de juego, del equipo? No, lo que sí es probable que haya jugadores que tengan que retrasar su posición o adelantarla en función de lo que yo decida de cara al domingo, pero el planteamiento va a ser el mismo. Tenemos jugadores, ya te digo, de sola, lo comenté el otro día en el banquillo, pues gente que pueda entrar, puestos a hacer quinielas, pues entraron Juan de la Mata, entró Sergio Cidoncha, estaba Sergio Andrés en el banquillo, fíjate que jugadores, entonces Rafa Llorente. Entonces tenemos jugadores de sobra para suplir las bajas, y obviamente no condiciona nada el rendimiento del equipo, ni el esquema, ni el sistema, ni el modelo de juego, porque son jugadores que entrenan con nosotros, que saben a lo que jugamos, y que salga el que salga va a hacer ese trabajo igual o mejor que el que estaba. En un campo como el del Mántico, que es de dimensiones que le agradan a la segoviana, al juego de la segoviana, ¿qué esperas? ¿Una UDS dominadora o competir de la posesión del balón? A ver, lo que está claro es que ellos van a salir a llevar la iniciativa, a tener la posesión del balón y a intentar dominarnos. Luego lo que consigamos nosotros hacer va a ser en base a ese juego que tengan ellos, nosotros intentar quitarles el balón lo máximo posible. Estoy seguro de que si nosotros llevamos la iniciativa y les quitamos el balón, ellos van a sufrir más. Pero también es cierto que es difícil, tienen jugadores de muchísimo nivel. En el centro del campo tienen jugadores como Hugo, como Amaro, como Diego Benito, jugadores que con experiencia en segunda división o primera división, si no me equivoco, y eso va a ser complicado, ganar ese centro del campo, pero bueno, creo que tenemos nivel, creo que tenemos capacidad, y sobre todo creo que tenemos ahora un nivel de confianza que nos puede llevar a llegar al domingo al Hermántico e intentar llevar la iniciativa, mandar, como hicimos los 20-25 primeros minutos en Avilés, que era tanto un campo difícil para dominar, y lo conseguimos. Entonces vamos a intentarlo, pero bueno, ya te digo que no va a ser fácil. ¿Colar el centro del campo puede ser clave o pretendes aprovechar todo lo que es la amplitud del campo? A ver, lo que intentamos hacer prácticamente todos los entrenadores cuando tenemos la pelota es hacer el campo lo más grande posible para que haya espacios para nuestros jugadores, y luego cuando no tenemos el balón todos los equipos intentan minimizar ese espacio, estrecharlo al máximo. Hay gente que lo hace desde dentro, hay gente que lo hace desde que la pelota llega afuera, se juntan mucho en un lado del campo, pero yo creo que son cosas que al final, a la hora de decidir un partido, no son importantes. O sea, lo importante al final es el plan de partido que tengas tú y llevarlo a cabo. Es decir, ¿cómo lo vas a intentar llevar a cabo? ¿Vas a intentar
ser profundo, vas a intentar quitarles el balón, pero ¿para qué? Para intentar dominarle solamente y tener la pelota, pero no ser profundo y no llegar a portería. Entonces yo creo que el plan de partido, la idea que tenga el jugador en la cabeza, es lo más importante. Luego, ¿cómo se desarrolle? Pues todos intentamos hacer el campo lo más grande posible cuando tenemos el balón y lo más pequeño cuando no lo tenemos. Mi idea me tiraba por el mate que tengo yo siempre con los tres centrales. Entonces, me imagino que hoy, por lo que he visto en el campo en el entrenamiento, la apuesta no va a ser esa. La apuesta va a ser mantener un poco el dibujo, lo que había mostrado el equipo en estas semanas anteriores, ¿no? Sí, a ver, el problema de los tres centrales es que para utilizarlos tienes que tener tres. Y de momento tenemos dos y medio. Entonces, es complicado abrirse a un esquema con tres centrales cuando ahora mismo no los tenemos. El Rui todavía no está al 100% y ahora mismo es mejor jugar con estos dos defensas, con Javi y con Masuka, además lo están haciendo bien, y de momento no entrar en ese debate de tres centrales. Yo lo he hecho alguna vez en la gimnástica soviana y no soy reacio a usar ese sistema. Es más, el equipo que seguramente a lo largo de la temporada, incluso antes de que acabe este año, lo vamos a hacer alguna vez, pero de momento no. El Mántico vamos a jugar con la línea de 4, eso es seguro, de momento va a ser innegociable. Y yo pensaba que iba más por el centro del campo, por a lo mejor con esa ausencia de extremos, de meter un medio centro más o media punta más, pero no. En principio, ya te digo, con la gente que tenemos por fuera, creo que tenemos un nivel más que de sobra, aparte de los ya conocidos Rafa y Dani Arribas, tenemos a Bora, que también puede jugar en esa posición. Yo creo que vamos a ir con un equipo bastante competitivo y aseadito, como se dice, para hacer un buen partido en el Mántico y intentar sumar. El equipo ha trabajado mucho en los intangibles, eso de no dejarse los puntos cuando los ha sumado, eso también se ha trabajado mucho también, las incorporaciones que han venido este año han dado ese plus que a lo mejor faltaba, para que el equipo no pierda lo que gane durante los partidos. Bueno, creo que tenemos o hemos confeccionado una plantilla quizá más veterana que otras temporadas. Obviamente para esta categoría la experiencia es un grado, como se suele decir, y creo que los jugadores que hemos incorporado eso lo tienen. También es cierto que creo que lo que llevamos trabajando ya desde hace varias temporadas es ser un equipo competitivo, ser un equipo versátil, intentar no conceder nada al rival. No, a mí no me gusta conceder regalos o regalar ocasiones, porque cuesta mucho ganar partidos, cuesta mucho hacer goles y no nos gusta regalar ese tipo de acciones. El otro día nos pasó un par de veces y lo estamos intentando corregir esta semana para que no vuelva a suceder. Y sí que es cierto que la gente nueva ha aportado ese grado de experiencia y ese saber estar en algún momento y interpretar el partido, pero creo que la gente que lleva tiempo con nosotros aquí en la gimnasia de Slovena ya lo tiene también aprendido. Creo que ya desde temporada y media, dos temporadas atrás, creo que somos un equipo difícil de batir en muchos aspectos. Pues está. Muy bien. Gracias. Coméntanos la de Salamanca, un rival realmente complicado con las bajas que tenéis, ¿cuál es la sensación para ir al partido? La sensación es buena, ¿no? Sobre todo cuando te ves segundo de clasificación, con buenas sensaciones y viendo al equipo rendir bien y entrenar bien, ¿no? Al final lo que más te preocupa es que no tengas gente para competir, al final la tenemos, ahora sí que es verdad que en la parte de arriba tenemos que andar con un poco más de cuidado, porque al final tampoco nos podemos permitir mucho lujo de perder más gente, pero con mucha confianza. Al final es lo que digo siempre a ti, ¿no? Mientras seamos 11 para jugar, yo creo que las cosas aquí van a ser bien. ¿Más responsabilidad a los que jugáis tareas ofensivas? Sí, más responsabilidad. Bueno, al final puedes hacer muchas cosas con las alineaciones. Cambiar sistemas, puedes jugar bola, puedes hacer de extremo. La gente de arriba es mucho más versátil y le puedes meter a banda y demás. Responsabilidad no, al final es lo que digo a mis compañeros, que aprovechen lo que tienen, esta categoría, y que intenten divertirse, es como mejor van a salir las cosas. Teniendo 11 puntos, la presión en este partido para el Salamanca, necesita ganar. Sí, nosotros salimos fuera de casa, entonces es lo que decimos, nuestro objetivo es mantener la categoría. No perder fuera de casa para nosotros es muy buen resultado, y dependiendo de cómo se ponga el partido, creo que una victoria pues podría ser un,
resultado asequible. Podemos ir allí, que nos metan un meneo y ir con un empate y decir, joder, qué buen punto. Puede pasar de todo. Jugar en el Mántico siempre especial. Sí, al final es un buen estadio, el equipo no es lo que ha sido históricamente, pero es un buen equipo. Un buen estadio, una buena ciudad y al final es un campo donde gusta jugar y ellos igual, ellos el campo se lo manejan bien. Son campos que a nosotros nos gustan, pero que también son distintos a Valbuena. Entonces, bueno, va a ser un partido, yo creo que bonito. Está siendo, yo creo que de inicio soñado por todos, ¿no? Es decir, el primer partido se puede poner aparte, pero los siguientes es un poco lo que esperabais vosotros. Es decir, una segoviana que no pierda partidos, que puntúe fuera y gane en casa para seguir sumando. Hombre, tenéis un cuarto de los puntos ya de la permanencia. Sí, la verdad que en ese sentido está muy bien. No perder es muy importante y sobre todo aprovechar los partidos de casa para sacar los máximos puntos posibles. Es lo que yo digo, empatando fuera y ganando en casa haremos unos números muy muy buenos. Al final no vas a ganar ni todos los partidos en casa ni vas a estar sin perder fuera siempre. Pero bueno, con esa mentalidad, ese objetivo, yo creo que se puede poner la cosa muy bien, porque al final siempre fuera de casa sacas algún partido tres puntos y bueno, teniendo esa mentalidad de hacer las cosas bien, yo creo que el objetivo lo podemos conseguir bien. Vais a tener que entrenar durante varias semanas, tristemente, con los chavales, con los juveniles, ¿no? Con los juveniles que suben aquí a echaros una mano. ¿Cómo los ves? ¿Dan el nivel? ¿Pueden echaros una buena mano para elevar el nivel de los entrenamientos? Sí, la verdad es que los chavales nos ayudan bastante, ¿no? Evidentemente se nota la experiencia, el ritmo de entrenamiento que ellos tienen, la edad, bueno, todo eso suma, pero cuanto más puedan entrar con nosotros, antes lo van a coger. Pues al final el nivel lo dan, pues si no, no entrenarían con nosotros, no se podrían mantener entrenamientos de nivel. Evidentemente les queda un poquito, pero bueno, ahí están los chicos y que sigan peleando. Cuando no estás en el 11, Dani, eres el 12, lógicamente, ¿no? Quiere decir que Manu confía mucho en ti. ¿Te estás pidiendo algo diferente a lo que te pedía antes o básicamente no? No, la verdad que no me pide nada raro, ¿no? Al final, pues, pide lo mismo que le pida a cualquier otro compañero, ¿no? Que al final, cada uno, dentro de nuestras posibilidades, demuestra lo que tenemos, ¿no? Soy un jugador muy distinto a mis otros compañeros que juegan en banda, tenemos un fútbol que puede variar en determinados aspectos, pero la verdad es que en el equipo somos todos muy complementarios. Al final no somos ni unos mejores que otros, somos de distinto perfil, por decirlo de alguna manera, y bueno, al final nos ayudamos mucho unos a otros. Tú te vas a Sima, un jugador que ha jugado en primera división y que se maneja con la velocidad, pues no te puedes comparar a un jugador como él. Rafa, un jugador con muchísima proyección, un jugador de mucho nivel, pero bueno, al final está, lo bonito está en eso, ¿no? Que al final el entrenador tiene un montón de cosas de donde tirar y ahí está lo bonito, ¿no? ¿No echas de menos acercarte un poquito más al área? Sí, pero bueno, al final es como todo, ¿no? Yo comparo a Cristiano Ronaldo, un jugador que se ha adaptado muy bien a determinadas condiciones, pues yo en la segoviana me he adaptado a otras, pero muy distintas, ¿no? Al final intento llevar mucho al lateral, ese despliegue físico a lo mejor de velocidad que hacía antes, pues no lo hago, intento estar más colocado. Pues sí que es verdad que piso menos área, hago menos goles, pero creo que ayuda al equipo en otro aspecto. Y bueno, al final mientras tenga gente fresca arriba que haga goles, pues es una manera de ayudar al equipo. Pues eso. Gracias. Bueno, macho, ¿cómo te desempeñas?